de fútbol de All Boys. Así que bueno, te damos la bienvenida, Lucas, y ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta charla. Hola, buenas noches, Flor. Bueno, gracias a ustedes. Estoy muy bien. Estoy acá en casa, que hace un rato llegué de kinesiología y viene todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora empezamos y te voy a preguntar primero que nada por los entrenamientos de esta semana para enfrentar a Almagro. Bueno, ahora estamos preparando ya la semana. Empezamos obviamente con regenerativos, porque bueno, los chicos jugaron hace poco contra Alvarado. Bueno, ayer tuvimos el día de recuperación y hoy ya, bueno, volvimos a encontrarnos todos en el predio. Bien, la verdad que bien, con alegría la semana, preparando el partido que es importante para nosotros y también sabemos que ellos están peleando ahí arriba con todos y bueno, es importante sumar de a tres. Sin dudas, vienen de una victoria por 3-1 frente a Alvarado. Y ahora hagamos un recorrido por tus inicios en esta disciplina. Muy bien. Bueno, yo arranqué desde muy chico. Arranqué con el baby fútbol de los 5 años. Nada. Al principio como modo recreativo, como modo deporte, mientras iba al colegio. Y después, con el correr de los años y bueno, ya poniéndome un poco más grande, me di cuenta que era lo que me gustaba, que era lo que quería seguir como carrera. Y bueno, ya ahí dándole un poco más de forma a algo profesional, empecé en inferiores en River, estuve un tiempo sin fichar en AFA. Yo solo estuve fichado en AFA, solo en Independiente y en Vélez. Bueno, y después tuve el paso a Grecia cuando ya tenía 19 años. Después de Grecia estuve un año en Ucrania. Y bueno, ahora en All Boys. Flor, te dejé de escuchar. Sí, Lucas. Hablando de Ucrania, contanos cómo fue el proceso de jugar ahí, ya que está atravesando una guerra Ucrania, como es de público conocimiento, y eso te hizo regresar a la Argentina. Bueno, el paso fue lindo. Fue una experiencia hermosa. Estuve todo el año pasado. Tenía contrato vigente hasta junio de este año. Pero bueno, obviamente con el tema de la guerra, cuando empezó el conflicto y todo, FIFA nos liberó a todos los jugadores que estábamos allá para poder tomar decisiones, tomar la decisión de, bueno, o seguir con el contrato o buscar un nuevo club como agente libre. Y bueno, la experiencia la verdad que fue linda. Estoy la verdad que todavía choqueado con todo lo que está pasando porque pasé de estar todo el año allá, de hacer amigos, de conocer gente, de conocer el país, que es hermoso, a ver por televisión todo lo que están sufriendo, todo lo que está pasando. Y bueno, también es triste para mí saber que mis compañeros hoy están con peligro, con asustados, con incertidumbre. Sigo en contacto con ellos. Pero bueno, en cuanto a la experiencia personal de lo que yo estuve, la verdad que estuvo muy bueno, estuvo lindo, me dejó un montón de cosas, tener que adaptarme a un país diferente, tener que adaptarme a una temperatura diferente, bueno, a un montón de circunstancias con las cuales fui peleando y también disfrutándolo. Y después de eso, ¿cómo fue tu llegada al Boys? ¿Y cómo te llevabas con tus padres y tus compañeros? Bueno, mi llegada al Boys fue gracias al técnico Aníbal Villeri. Él me abrió las puertas del club, me dio la posibilidad de mostrarme cuando se, bueno,
se da a conocer la situación en Ucrania. Al principio había mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar. Yo tenía el contrato vigente, como te conté. Y bueno, al tiempo, al mes, a mí me llega la liberación de FIFA para poder ir a un club. Y mi representante se contacta con Aníbal. Aníbal le comentó que bueno, que sí estaba la posibilidad de que yo vaya, de que me vean unos días, que me suma al plantel, empieza a entrenar. Yo no había hecho pretemporada porque 5 de febrero tenía pasajes a Turquía y los tuve que perder. Sí estaba entrenándome por mi cuenta, pero bueno, nada de un entrenamiento con un equipo. Entonces, bueno, me sumé a los entrenamientos, tuve la posibilidad de que los dirigentes, de que a Aníbal le gustara y bueno, que todo se diera para que pueda firmar el contrato. Y nada, estoy muy contento. La verdad que el plantel es muy bueno, es un plantel corto, pero con jugadores de experiencia, también con muchos jóvenes, y todos estamos comprometidos con el objetivo, que obviamente es ascender. Y ahora, bueno, estamos enfrentando cada partido con alegría. La verdad que se armó un lindo grupo, competitivo, pero muy sano también. ¿Y están ilusionados con lograr el ascenso de All Boys? Sí, obviamente sabemos que falta un montón. Estamos a mitad de torneo, pero bueno, nos encontramos hoy que estamos con chances, que estamos jugando bien, que tenemos una idea. Y la verdad que sí, ilusiona el verse arriba en la tabla, el ver que cada partido estamos un poco mejor. Entonces, creemos que sí, que tenemos posibilidades verdaderas de conseguir el ascenso. Y ahora me daba mucha intriga hablarte sobre tu apodo, que en su momento decían que fuiste el nuevo Messi. ¿Qué sensaciones te dejó escuchar eso? Sí, en su momento, bueno, me habían puesto ese apodo por todo lo que se había generado en 2015, cuando yo estaba en Independiente, y bueno, hubo un acercamiento del Real Madrid y todo. Nada, sensaciones no muchas, porque obviamente siempre me mantuve al margen de todo lo que se decía en cuanto a lo mediático, e intenté que eso no me afectara. Obviamente, en su momento era mucha información para un chico de 15, y hoy miro atrás y digo, bueno, la verdad es que fue lindo. Obviamente tuvo su parte linda, su parte no tan linda, pero bien, no, la verdad que bien. Me genera alegría haber vivido eso también, y bueno, es una parte de mi carrera donde también la disfruté. Y contame si tuviste apoyo familiar. Sí, en su momento tuve mucha contención desde mi familia, desde mi círculo cercano. También era muy chico y necesitaba de que gente me acompañara, de que, bueno, traten de que no se me vuele la cabeza, de que esté tranquilo, con los pies en la tierra. Y sí, por suerte los tuve. Siempre se los digo, estoy muy agradecido con ellos de que siempre en todo momento me acompañaron, de que más allá de todo lo que se decía yo pueda llevar una vida normal, de disfrutar el día a día, de ir al colegio, de entrenar en Independiente. Mantenerme siempre al margen de todo lo que pasaba, porque obviamente eran cosas que no dependían de mí, sino que dependían de que dos clubes se pongan de acuerdo o no. ¿Y has conocido futbolistas de nivel internacional como Benzema, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, los conocí a todos esos monstruos cuando viajé, cuando me llevaron a conocer el club y todo. No hay mucho para decir. Sí contarte desde mi lado que fue impactante, ¿no? Verlos, de pasarlo a verlos por tele, de pasar a jugar en la Play con todos esos gigantes, a conocerlos en persona. La experiencia fue buenísima porque el club se portó verdaderamente bien conmigo, con mi familia, y me dieron la oportunidad de estar con todos ellos y que sea una experiencia inolvidable.
¿Y pensás que se podría dar la posibilidad que lamentablemente no se dio en su momento de jugar en Real Madrid? Quizás más adelante, la verdad que hoy hay que ser realistas, estoy en Old Boys, hoy tengo que pensar en este presente, que después, si hoy me va bien en Old Boys, es lo que me va a dar la oportunidad después de pegar un salto en mi carrera mucho más importante, pero hay que ir paso a paso, hay que disfrutar también el camino y ahora la verdad que estoy enfocado en esto, en que me vaya bien en el presente, de no hacer futurología y bueno, ojalá algún día de la posibilidad. Por último, decinos qué significa el fútbol para vos y qué valores te brindó. Y significa para mí lo que elegí como estilo de vida. Es simplemente lo que hoy me hace levantarme a las mañanas temprano y estar contento de saber que tengo la oportunidad de trabajar de lo que me gusta, de poder haber llegado, porque bueno, costó mucho, hay que dejar muchas cosas de lado y bueno, eso es lo que significa para mí, es lo que elegí para hacer de mi vida. Nada, trato de estar todo el tiempo comprometido con todo, porque obviamente, si bien es hermoso y hay que disfrutarlo, hay que tomarlo como lo que es un trabajo. Y bueno, después, la verdad que lo que me dio el fútbol fue conocer lugares, conocer personas, sociabilizar con personas que vos decís que admirás, que idolatrás, obviamente. Y bueno, es lo que más me gusta, el saber que hay mucha incertidumbre, que hoy estás acá, mañana puedes estar en otro lado, y bueno, es lo que más me gusta de todo esto. Acá finalizamos la entrevista. Te quería agradecer, Lucas, por tu buena onda y predisposición. Muchos éxitos en lo que se viene y ojalá esté todo bien en Ucrania y que pueda mejorar la situación. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Fue un gusto y les agradezco a todo el equipo. Les mando un beso grande y también, cuando quieran, están invitados a verme en All Boys. Ojalá podamos ir. Así que muchísimas gracias y no, nos vemos la próxima, quizás. Dale, un beso grande.